Queridos amigos de Estigio y Público en general, aquí me encuentro con mi hermano, el apologista Mario Olchise. Queremos comentar el discurso que dio este señor Esteban Bunn en la reunión anual, que solamente se dio pues en el Teatro Stanley. Esta reunión anual que hace un Estigio va, esta es la de 2015, la de este año. Y queremos comentar su discurso. Y Mario quiere dar unas opiniones. Vamos a proceder a escuchar un poco lo que dice este señor en su discurso para saber de qué se trata y poderlo comentarlos conjuntamente. ¿Cuál es la esperanza que Jehová ha puesto ante nosotros? Nadie debería comer del pan y beber del vino si no tiene pruebas claras de que es un cristiano ungido. Eso sería una falta de respeto al sacrificio de Jesús. Y si nos fijamos en la pregunta del párrafo 13, qué interesante. ¿Por qué sería bueno orar sobre la esperanza que Dios nos ha dado? O sea, además de leer la porción de la Biblia, meditar sobre esto, debemos orar a Jehová y pensar seriamente en la esperanza que Jehová nos ha dado. Párrafo 14, la pregunta es, ¿de qué están convencidos los que tomen de los símbolos de la conmemoración? ¿Cómo pueden saber los ungidos que efectivamente ellos son ungidos? Entonces, ¿de que ellos tienen la esperanza de poder vivir en los cielos? Que ellos deberían no solo asistir a la conmemoración, sino también participar del pan y el vino en la conmemoración. Bueno, el artículo menciona que los que son ungidos tienen la total seguridad de que ellos son partes de dos pactos, dos acuerdos. Uno es el pacto que Jehová hace con ellos. Este es el nuevo pacto. Y el otro es el pacto que Jesús hace con ellos, que es el pacto del reino. Jeremías capítulo 31 habla de este pacto que Jehová ha hecho con ellos. Y ellos sienten, ellos tienen la seguridad de que ellos son parte de este pacto. De que Jehová efectivamente les ha adoptado, aun estando aquí en la tierra, como hijos espirituales suyos. Que Él les ofrece a ellos y les otorgará la vida eterna en los cielos. Y estarán allí con Jehová. Eso es lo que Jehová profetizó a través de Jeremías. Él había hecho un pacto con los israelitas para que ellos pudieran producir una nación de sacerdotes y reyes. Ellos rompieron el pacto, no cumplieron con su parte. Jehová entonces prometió que con la Israel espiritual haría este pacto. Jeremías capítulo 31. Y ahora queremos entonces leer versículo 31 a 34. A ver, ¿cuál es tu posición a lo que ha dicho este señor Bunn, Mario? Sin duda este hombre no sabe lo que está hablando, pues, ¿no? Porque en un principio está diciendo de que si tú no eres ungido y te atreves a comer del pan y beber del vino, estás prácticamente ofendiendo, digamos, afrentando al Señor Jesucristo. Y esto no es lo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que todos tenemos que comer del pan y del vino porque Él ha muerto, dio su vida, no solamente por los ungidos, Él dio la vida por todos los hombres. Todos los hombres se han visto beneficiados con este sacrificio de Cristo. De tal manera que todos tienen que participar del pan y también pues, del vino. No pueden decir, no, nosotros no vamos a participar. Como diciendo, pues prácticamente nosotros no somos rescatados por Cristo, ¿no? Y eso me parece que es un absurdo. Ahora, el otro punto que está diciendo este pobre hombre, realmente que da pena, ¿no? Es que los ungidos saben que son ungidos porque tienen la seguridad que son ungidos. Pero, ¿acaso uno puede determinar su ungimiento a través de un sentimiento personal? La Biblia dice muy claramente que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿No es cierto? Uno no puede decir, yo me siento, tengo el llamado celestial, siento que soy ungido. Y eso no es, esa no es la fórmula para determinar si uno es ungido o no, sino lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen claramente que todo creyente, todo cristiano es en sí un ungido, puesto que todos son renacidos a través del agua y del Espíritu. Todos han sido bautizados y todos han recibido el Espíritu Santo. Y todos entonces han sido ungidos por el Espíritu Santo. Y ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces es indudable pues que si solamente los ungidos tienen el Espíritu Santo, entonces ¿cómo podrían la gran muchedumbre vivir por el Espíritu, o sea, no por la carne, sino por el Espíritu, haciendo
teniendo frutos del Espíritu si el Espíritu Santo no descansa sobre ellos, ¿no? Sería absurdo, pues, esperar que la gran muchedumbre produzca frutos del Espíritu si ellos no son ungidos. Para ser ungidos, pues, uno tiene que recibir el Espíritu Santo y luego mostrará los frutos dignos, ¿no? Justamente de haber recibido, ¿no? Ese ungimiento, que son el amor, gozo, paz, etcétera. Todo eso viene por el Espíritu. Eso es evidente. Entonces yo creo que este hombre está hablando pamplinas. O sea, no tiene sentido. Jesucristo dijo muy claramente, quien no come del pan, así no bebe del vino, y yo no lo resucitaré en el último día. El día postrero, claro. Ese es otro punto interesante. Y la guasta dice que lo que gritan al final son la gran muchedumbre. Así es. Entonces, ¿qué cosa, en qué quedamos? Pues no, entonces todo esto es una ridiculez. Pienso que este hombre no sabe lo que dice, decir pues que solamente pueden comer del pan y beber del vino son de los ungidos, y si alguien se atreve a hacerlo si no es ungido, ya está ofendiendo a Dios, está contristando a Dios, no al Espíritu o algo así, no, eso no es posible. Uno realmente tiene que participar, uno ha sido rescatado por la sangre de Cristo, todos tienen que participar sin excepción alguna. Esta es una herejía, pues, ¿no? Es una enseñanza satánica. El diablo es justamente el que no quiere que tú participes de los emblemas, porque lógicamente quiere que te pierdas. Y no te salves tampoco, ¿no? Salves. Entonces estos son los instrumentos del diablo, ¿no? Que están justamente induciendo a 8 millones de personas dentro de su grupo para que se vayan a la condenación. Claro, Jesús no resucita en el día postrero. Así es. Porque ellos están rechazando el comer del pan y beber del vino. Y otro punto, que el nuevo pacto que va a hacer Dios no es con el Israel espiritual solamente, porque no habla de Israel espiritual, sino habla, haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y hay que tener en cuenta eso. No dice que va a hacer un nuevo pacto con la casa espiritual. Es una aberración teológica. La Biblia dice que el nuevo pacto que va a hacer el Señor va a ser con Israel y con Judá. Si para ustedes Jehová Israel es la realidad espiritual, le pregunto, ¿y Judá quién es? Porque el pacto es con los dos. Entonces los chicos no saben qué decir ahí. Bueno, sigamos escuchando. Retrocedemos un poco, quizás, ¿no, Mario? La parte que te interesó fue por el 15, por ahí. Sí, esa parte que hemos visto justamente, que ya lo comenté. Sí, yeah. Mejor continuamos ahí. Ya, yeah, continuamos. Sí, porque esa parte ya la comenté. Ahí te tengo. Ajá, pero entonces los testigos dicen que el nuevo pacto es con la Israel espiritual. ¿Y quién es Judá? Si vamos a tomar en forma espiritual, pues a la Israel espiritual, también tenemos que tomar a Judá como una Judá espiritual. ¿Quién es? ¿No es cierto? La realidad es que el nuevo pacto se va a hacer con Israel natural y con la Judá natural. Eso es lo que no entienden estos hombres. Se está hablando de un nuevo pacto que va a ser con su pueblo, Israel, y como te dice Jehová, pues son partidarios de la teología del reemplazo, puesto que ellos dicen que la iglesia, o la iglesia espiritual reemplaza a la Israel natural, eso se llama pues teología del reemplazo. Entonces no pueden aceptar que va a haber un nuevo pacto que se va a hacer con Israel natural y con Judá natural. Y ese nuevo pacto tiene que ver con el restablecimiento del reino en Israel, con Jesucristo como rey en persona, y estableciendo pues al pueblo hebreo con el pueblo hebreo entero, que está compuesto por los israelitas y por la casa de Judá, si se quiere, juntos todos van a estar beneficiándose del gobierno de Cristo, y ellos siendo el pueblo que va a estar bajo el mando del Mesías, y por supuesto un pueblo que va a estar rigiendo sobre las naciones. O sea, pues el pueblo que va a guiar a las naciones hacia la luz. Y para ello estos van a ser restaurados. Todo el pueblo de Israel será restaurado. Y eso lo dice en Romanos capítulo 11, ¿no? Que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Y este texto de Romanos 11, 1 y 2, los chicos no lo quieren aceptar. No lo comentan como debe ser, o simplemente lo pasan por alto. Claramente Pablo dice que Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual antes conoció. O sea que ese pueblo hebreo que no ha desechado y que todavía tiene que restaurarlo, porque la Biblia dice en todo Romanos 11 que finalmente la ceguera de Israel natural es simplemente momentánea hasta que se les quite la venda cuando venga el Mesías y rescate a su pueblo de una inminente destrucción. Sí, pues no hay duda que esta organización satánica, que lo único que pretende es
Satanás acá usando a este famoso cuerpo gobernante, esta organización, para poder llevarse su redil y devorarse a todos estos 8 millones de gente buena y sincera, pero ingenua y credulona, que crea estos líderes falsos que están manejados por Satanás el diablo, que justamente Satanás pretende devorarse a más personas y que no se salven en los días, en el día postrero. Y eso es la grande muchedumbre, al no tomar de los emblemas, que es un modo de rechazar abiertamente a Jesús públicamente y repudiarlo. Exactamente. Y realmente lo que hace la grande muchedumbre es lo mismo que hace pues el invitado de afuera. Uno invita a cualquiera que no es testigo de Jehová y también se sienta al lado del miembro de la grande muchedumbre y hace lo mismo. O sea, ¿qué tal ofensa? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un testigo de Jehová de la grande muchedumbre y un invitado que viene de afuera, que no es bautizado, que no es necesariamente un hombre que se ha decidido por Cristo? Y se sientan uno al lado del otro y los dos reciben los mismos emblemas sin tomarlo. O sea, está a la misma altura de la grande muchedumbre, a la misma altura de un mundano. De un mundano que puede ser un traficante de drogas, un asesino, un ladrón, un estafador, extorsionador, un borracho. O un simple invitado curioso nada más que se sienta ahí, ¿no? O un simple invitado curioso que lo han invitado para llenar y hacer volumen, para aumentar sus cifras de estadística de asistencia al memorial, porque eso es lo que busca la Watchtower, poder publicitarse ella sola, diciendo que ha tenido una asistencia multimillonaria de gente numerosa que no tiene calidad, sino es cantidad, nada más. Claro. Que no son creyentes, que están, ni están interesados en la Watchtower necesariamente. Es solamente para hacer un reporte anual de la asistencia al memorial, para englobar las cifras con asistentes de cero calidad, y ni siquiera interesados en la organización de la Watchtower, sino invitados a la fuerza o por compromiso han asistido porque son familiares de Jehová, y han asistido simplemente para mirar, y ni siquiera entienden lo que está haciéndose ahí. O para congraciarse con una testigo de Jehová que le guste. Sí, ¿no? Pues, o por congraciarse con una chica o un chico. Y van ahí para hacer bulto, para rellenar el salón. Lo peor de todo es cuando uno entra pues al salón, tú vas a otro país y vas a un salón de rey donde se va a celebrar el memorial, tú no sabes quiénes son los hermanos de la gran muchedumbre y quiénes son los invitados. Sí, pues, todos están mezclados ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde están los que son miembros y los que son invitados? Todos están haciendo lo mismo, porque generalmente en la mayoría de los salones del reino no hay ungidos, y solamente, prácticamente todos son los que pasan las copas, no hay nadie que tome, porque son pocos los ungidos, pues. Claro. ¿Qué pasa? Uno encuentra que uno está un montón de gente reunida en un salón de reino, pero uno dice, ¿y quién es acá el testigo de Jehová? El de la grande muchedumbre y el que es invitado. O sea, todos están haciendo lo mismo. Sí, pues, ¿quién es quién? Entonces, caramba, ¿quién es quién? ¿Cuál es la diferencia entonces de ser un cristiano con un mundano? ¿No? Sí, eso es, porque eso es, todo esto es antibíblico, todo esto es satánico. Este es un pobre hombre ignorante. Esto viene también, creo que... Pelele, que lo han puesto en el podio para hablar. Viene también de los masones. Hay un culto ahí que también celebra el memorial de una forma profana, para burlarse de Cristo, y solamente pasan en los emblemas. Pero en realidad, Mario, el memorial de la Watchtower es un insulto abierto a Jesús. Claro, es un porque rechazo. El 99% que está asistente ahí, o el 100%, repudia a Jesús públicamente, no tomando, diciendo, yo no quiero recibir el pan ni el vino, pásalo al otro que está al costado. Es un repudio, por repudio abierto. Y eso es lo que quiere Satanás el diablo a través de su organización en la tierra de la Watchtower, que públicamente estos se reúna para repudiar a Jesús su sacrificio. Increíble. Es increíble, pues esa organización es satánica, porque públicamente se reúnen todos los años para decir a Jesús, no te queremos a ti recibir, no necesitamos tu cuerpo ni tu sangre. Así eso es. Que están haciendo al momento que pasan al otro hermano del costado, el pan y el vino, y el otro hace lo mismo y ni siquiera lo beben ni lo comen, es un repudio abierto. Y los tíos ya no se dan cuenta que esta religión satánica... Como cuando te invitan a un almuerzo, ¿no? Una persona te invita a su casa, está su familia reunida, y te sirven la comida en la mesa, y tú dices, no, yo paso. Vaso. Te sirven otro, la entrada, yo paso. Te pasan el segundo, yo paso. Te pasan un refresco, yo paso. Paso. Entonces, ¿cómo se siente el dueño? Es una ofensa. Es una ofensa, ¿no? Empezará, pues, este hombre le desagrada mi comida. Algo que siempre digo... Lo que yo he hecho por él, ¿no? Algo que siempre digo, lo que dije, va, es que vean un texto bíblico en el cual Jesús hubiese indicado en el primer siglo que la grande muchedumbre que estaba mirando al fondo deberían hacer lo mismo por medio de pasar el pan y el vino al otro hermano en la conmemoración de su muerte. Que un texto bíblico, claro, que esta práctica que hace los tíos de Jehová tenga un texto bíblico que deba hacerse así.
pasar el pan al otro, el pan y el vino al otro hermano. ¿Dónde está, pues, el ¿dónde está bíblico, eso, ¿no?, en la Biblia? Porque un texto bíblico. Hay que seguir, pues, el... Y los dice, ellos dicen que hacen lo que la Biblia dice. Y ellos dicen, claro. ¿No? Pues que saquen. Entonces, que me den un texto bíblico donde... Donde Jesús haya ordenado que para la clase terrestre, las otras ovejas, simplemente tienen que pasar los emblemas, no tomarlos. Eso es. ¿Dónde está? Un texto bíblico. Y ellos sostienen que ellos hacen todo justamente lo que la Biblia dice. Y lo más curioso del caso es cuando el discursante del memorial comienza a hablar de los emblemas, comienza a decir que tomaron del pan, lo comieron, lo pasaron y se lo comieron. Y cuando habla del vino, hace lo mismo, que lo bebieron. Y sin embargo no lo hacen en la y cuando práctica. Sí, primero hacen el texto bíblico del pan, después del vino, y cuando van a hacer realizar la práctica del pase del pan y el vino, en vez de tomarlo y comerlo, hacen todo lo contrario. Sí, pues. Eso es un rechazo abierto. Sí. Esto debe ser... Es una forma de insultar a Jesús públicamente, abiertamente, diciendo, yo no quiero saber nada de ti, ni de tu cuerpo, ni de tu sangre, y repudio, te repudio públicamente, porque se reúnen ahí a repudiarlo, pues. Y sacan argumentos absurdos, como por ejemplo, Jesús se reunió, pues, para celebrar la cena con sus apóstoles, y ellos dicen, bueno, los apóstoles son la clase ungida, entonces ahí está la prueba de que Jesús celebró con ellos, se comieron y bebieron con ellos, con la clase ungida, porque los apóstoles representan a los ungidos, pero todavía no habían sido ungidos. Claro, ese es el problema. No habían sido ungidos todavía. Ellos fueron ungidos después. Después de que Jesús partió el cielo. 33, claro. Con el Espíritu Santo. Pero sí es cierto de que él hizo ese pacto con los ungidos y a él les ordenó que celebraran esta conmemoración. Entonces también tenemos que pensar que el mandamiento que da Jesús a sus mismos apóstoles, no antes de partir al cielo, de que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también tendrían que ser los solamente los ungidos y no las otras ovejas. Sí, ¿cierto? Pues también ellos deberían salir a predicar, también solamente ellos. Deberían estar en su casa viendo televisión, porque en realidad, si lo primero es cierto, de que Jesús hizo un nuevo pacto con los apóstoles que representan a los ungidos, y entonces también cuando Jesús ordenó a sus discípulos que eran ungidos, apóstoles, a que fueran a predicar a todas las naciones, entonces tendrían que ser solamente los ungidos que se encargan de predicar el evangelio a todas las naciones. Y bautizar también. Y bautizar también. Y la grande muchedumbre simplemente estar en su casa mirando cómo trabajan los otros. Claro, sí. Pues, ahí no, sí, ahí pues, no, ahí todos tienen que bautizar, todos sí, tienen que predicar. Claro, cuando se trata de predicar, ahí cuando sí. Cuando se trata del negocio. Sí, cuando se trata de hacer plata, no. Hacer plata, ahí sí, todos, no, todos. Ahí no, esos apóstoles representan a todos los creyentes, a todo el pueblo. Bueno, Mario, bueno, creo que eso es todo. Creo que eso es todo y espero que mediten, pobrecito este hombre ignorante, que es un títere, una marioneta de la Washtab. Sí. Gracias por escucharnos, amigos. Ventrílogo. Sí, ventrílogo. Están limitados a leer un discurso preparado de antemano, no se puede salir del bosquejo porque si no lo expulsa. De repente ni lo cree mismo. Ni él mismo lo cree de repente. Porque yo he tenido testimonio de Jehová que daban discursos que ellos mismos no creían, me lo han confesado. Yo era anciano y daba discursos que no es de discursos, bueno, han dejado la Watch Tower, y han reconocido que daban discursos de temas que ellos no creían. Y muchos están ahí por el puesto también. Y estaban por el puesto de anciano, porque les gusta, porque les han creado un mundo, un Shangri-La para ellos, para que se sientan importantes en ese mundo tan chiquito para gente fracasada en la vida. Así es. Bueno, Mario. Bueno, amigos, eso es todo lo que podemos comentar. Este video, estimados amigos. Y gracias por su atención.